que recordás de este ataque el sábado por la noche ayer, aquí en la peluquería de tu amigo? No, como ya le dije, recuerdo muy poco, que nos acercamos hasta ahí a buscar a otro amigo en común y nos sentamos menos de un minuto y ya recibí el primer impacto y el segundo impacto yo ya me estaba arrastrando por el piso para poder salvarme. La verdad pensé que ya estaba muerto. Hace un rato nos contaba tu papá que en la misma cuadra, a pocos metros, un rato antes había habido un ataque, un motociclista, otra balacera también. ¿Vos llegaste a escuchar eso previo? Yo escuché unos tiros porque estaba cerca de ahí, pero la verdad no sabía de dónde venía. Y al momento que los atacaron ustedes, a vos y a tu grupo de amigos, estás acá con Nahuel, que tengo entendido estaba también con vos en ese momento, ¿llegaron a ver al atacante previo? O sea, ¿llegaron a ver en el momento en que los atacaba? No, yo la verdad no vimos a nadie. O sea, de repente recibieron los impactos. Sí. Fue así. ¿Cómo estás en este momento? La verdad estoy triste y con mucho miedo. Me sacaron de la vida. ¿Miedo por tu futuro? Por mi futuro, por no poder ver nunca más. Lo único que quiero es ver luz. Ver algo, ver a mi hijo, a mi familia, a mi mamá, a todos mis amigos. ¿Qué te dicen, Alexis, de la operación, la nueva operación que te van a hacer la semana que viene? ¿Cuál es la perspectiva? Ah, que hay esperanza. Que hay esperanza y ojalá que la haya. Mario, Lorena, Alexis los está escuchando. Sí, Alexis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, es un momento muy, muy difícil para vos. Ayer algunos amigos tuyos se estuvieron comunicando con los medios de comunicación porque nos decían, necesitamos ayuda para lo que se viene a partir de ahora. ¿Esto es así? Digo, para la operación que te tienen que hacer, si tenés algún tipo de cobertura, si es verdad que están buscando ayuda, sobre todo ayuda económica, para poder enfrentar lo que se viene desde el punto de vista médico. No, la verdad, necesitamos ayuda. El barrio necesita ayuda, no yo solamente, la verdad. Es una zona muy complicada, que yo creo que tiene cada vez más policías, no sé, tiene que haber más control. ¿Esto qué pasó? ¿Es un hecho aislado o pasa seguido ahí en la zona donde vos estás? Pasa bastante seguido, señor. Pasa bastante seguido. ¿Y qué son esas cosas que pasan? Y lo de la ayuda económica, nada pasa, tiro por tirar, son pibes que están mal de la cabeza, que no les importa nada, que por ser menor de edad ellos hacen lo que quieren porque saben que a los 2 o 3 días salen. Esta zona la verdad muy complicada y lo único que quiero que los pibes jóvenes puedan salir a disfrutar de una noche y que puedan estar bien. La verdad, eso es lo que hace falta acá en esta zona, en este barrio. Y en todos los barrios de La Matanza. ¿Y querías decir algo respecto de la ayuda que te escuché? Sí, la verdad tengo ayuda de mucha gente. Quería agradecerle al club, a Gremiado Futbolista y a toda la gente que se acerca para darme un apoyo económico, que me dan fuerza, palabras, me ayudan un montón. Alexis, ¿tenés la esperanza de poder volver a jugar? Hola. ¿Cómo estás? La verdad, eso no lo sé. ¿Qué te dijeron los médicos? Me siento en el lado igual. No, de eso no me hablaron, pero la verdad no lo sé. ¿Y en qué momento estabas de tu carrera? ¿En qué momento te toca esto que estás viviendo de tu carrera futbolística? Sos muy joven, ¿no? Sí, estaba en la primera Arsenal. Claro, claro. Estaba ahí con el plantel de la primera Arsenal y nada, me agarró en un momento
muy lindo. ¿Cuáles eran tus sueños y cuáles siguen siendo tus sueños? Ah, mi sueño era que... que mi papá, que mi mamá puedan ver en una cancha de fútbol, que puedan disfrutar de mí, que mi hijo pueda disfrutar de mí, que mis amigos puedan disfrutar de verme en un, dentro de una cancha de fútbol. Y mi sueño sigue siendo ese. Ojalá que puedan ayudarme, ojalá que Dios me ayude y pueda lograrme cumplir ese sueño. Hay una buena noticia dentro de este cuadro que sigue siendo complicado, que te escuchábamos recién, y es que los médicos te dijeron que hay esperanzas. ¿Cómo te sonó esto cuando lo escuchaste en la voz de los profesionales? Y la verdad me... lo único que te puedo decir es que me dio un poco más de fuerza, ¿no? De no bajar los brazos, de seguir adelante. ¿Qué te recomendaron a partir de ahora, que ya te han dado el alta? ¿Qué es lo que tenés que hacer sí o sí obligadamente en esta etapa de recuperación? Nada, tengo que ponerme gotitas en los ojos cada 2 horas. Sí. Tengo que descansar y nada, y esperar y rezar. ¿Llegaste alguna vez irte tomando en cuenta tu futuro profesional, bueno, y tal vez los cuidados como jugador de fútbol que debías tomar? Y la verdad nunca me fui, porque acá tengo a mi hijo, claro, tengo claro. Mi familia, tengo todo acá. Bien, Alexis, te dejamos descansar. Estás haciendo declaraciones en medio de este estado crítico de tu visión, que te indican reposo, así que te agradecemos doblemente por esta nota que nos estás dando, ¿eh?